Bueno, sí, tal cual lo decía, si ya lo adelantaba Martín el viernes pasado, va a comenzar en minutos nada más lo que es el ingreso a la policía. Recordemos que esto está previsto para después de las 7, pero vamos a empezar a hacer un paneo para ver la cantidad de personas, un poquito oscuro, vamos, pero se ve la cantidad de personas que están esperando. Fíjate que vamos a caminar un poquito y van a ver la cantidad de personas que están esperando ingresar a la jefatura de policía. Por lo menos, acá hay 50, 60 metros de personas que están haciendo la fila, justamente esperando ingresar. Han repartido números recién. Vamos a cruzar en minutos nada más, ya que nos permitan. Esta es una zona muy transitada, pero fíjense lo que son las filas de personas que quieren conseguir su número, que quieren sacar el certificado de buena conducta, y a partir de eso, bueno, sabemos que se han dado turnos por internet. Vamos a acercarnos a la puerta para ver qué nos indican. Esto, recordemos, arranca a las 7 de la mañana, son las 7 de la mañana. ¿Cómo le va, amigo? Buen día. El primero en llegar. Sí. ¿A qué hora ha llegado? 5, ¿no? ¿Tenía turno por internet? No, ¿eh? No, imposible, saca el turno. Y no han hecho quedar todos los que no tienen turno. Toda la fila es de gente sin turno. Sin turno. Para allá son con turno. A ver, son muchísimos los sin turnos. A ver, vamos a ver. ¿Cómo les va? Buen día. Una consultita. ¿Cómo le va? ¿Cómo va a ser la atención? Vemos gente con turno y gente sin turno. Sí, ya desde el día sábado se ha habilitado la página para poder sacar los turnos. La gente ya está llegando con los turnos, que nos están formando para este sector. Toda la gente se ha habilitado normal la página, así que deben ingresar a la página policiatucumán.gov.ar y en la sección gestión de turnos deben sacar para poder asistir. Vamos a analizar la situación de la gente que viene sin turno para poder ver si podemos dar una solución y atenderlos, aunque sea por esta oportunidad. Pero se va a atender únicamente con turno. La prioridad van a ser la gente con turno. Bien, gracias, ¿eh? Por favor. Bueno, escucharon, la prioridad es la gente con turno. Pero, a ver, vamos a hacernos un poquito hacia atrás para que miren la fila de la gente con turno. Deben ser 8, porque bueno, ellos ya tienen sus turnos. Ya tienen el momento en que tenían que venir, 8, 10 personas. Ahora, vamos a caminar por acá. Vamos a dar la vuelta a la cámara. Y empezamos a caminar con la gente que está sin turno. Y caminamos con la gente que está sin turno y fíjate que son muchísimos. Debemos estar hablando de más de 100 a 150 personas que han llegado. Ustedes ven, el primero llegó a las 5 de la mañana. Todo es gente que está sin turno. Y sigue llegando, ¿eh? Sigue llegando la gente sin turno. Así que habrá que ver, están viendo de resolver la situación y habrá que ver cómo se puede hacer. Desde la policía insisten que si no se tiene turno, no se debe venir, pero mirá la cantidad de gente sin turno. Claro. Ya que venimos caminando hace rato. Lo que consultaba yo, entonces, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Porque estamos viendo que hay 8 o 10 personas con turno y más de 100 personas sin turno. ¿Y quién les va a decir, miren, no se los va a atender sin turno? ¿Qué va a pasar con toda esta gente? ¿O hay posibilidades de que se le entregue algún turno, ya que hay muy pocas que han sacado por internet? Han repartido números. Ah, están repartiendo. Me parece que van a buscar la solución para todas estas personas. Pero es muchísima la cantidad de gente. Eso me parece que podría ser de alguna manera extraordinaria hoy. No sé si mañana ocurrirá lo mismo. Claro. El tema es, salen los turnos en la página y rápidamente se colapsa, se toman los 200 turnos diarios y bueno, toda esta gente necesita, después de un parate importante, necesita sacar sus turnos y bueno, se juega, viene a ver cómo le pueden solucionar a lo que la policía está pidiendo que no lo hagan. Es mucha la gente que está sin turno, ustedes lo pueden ver. Habrá que ver finalmente qué decisión se toma desde antecedentes. Dijeron, así a primera hora, hay voluntad para solucionar, quieren solucionar el tema de todos. Pero excede o puede llegar a exceder, habrá que ver qué pasa, el hecho de trabajar con gente que tiene turno y con todas estas personas que están acá y que no lo tienen. Claro.
Bueno, pero entonces ya mismo lo estamos anticipando. Mañana no vayan si no tienen turno. Esa es la idea, que lo saquen al turno por internet. A veces se complica un poco cuando la página se cae, cuando no hay buen internet en la casa, pero hay que seguir insistiendo y acudir a la jefatura cuando ya tienen el turno en mano. A ver, Paula, llegó el comisario. Acá está el comisario Ávila. ¿Cómo le va, comisario? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día a usted y a toda la audiencia. Comisario, impresionante la cantidad de gente sin turno. Sí, lo que estábamos hablando ayer, el viernes, con su colega, solamente los turnos. Pero estoy viendo, hay mucha cantidad de gente que vinieron sin turno. Así que, bueno, se nos complica un poquito nosotros también. Así que ya vamos a pedir alguna directiva, a ver si podemos atender por lo menos 50 personas. En el día de la fecha. Sin eso será de manera extraordinaria. Exactamente, lo que le pedimos que ya los días posteriores no se vengan sin turno, porque queremos cuidar y bueno, sabemos lo que está pasando el mundo a través de esta pandemia, así que queremos cuidarlo ellos y cuidarnos nosotros también. Lo que nos dice la gente es que bueno, rápidamente se terminan estos 200 turnos, claro, la demanda es muchísima. No, porque hay gente que también lo logra sacar los días domingos. El tema es que muchas veces se satura el sistema, ya que todos quieren ingresar el día sábado a las 10 de la mañana, por dar un ejemplo. Entonces, tienen que intentar en varios horarios, el día sábado, domingo. Esto ya es de lunes a viernes, todos los días 200 turnos por día. 200 turnos por día vamos a dar. Por el momento es solamente fijo, no se va a habilitar el tráiler móvil que estaba funcionando anteriormente. No, por el momento no. Solamente acá queremos, bueno, sabemos la necesidad que hay muchas entidades que le están requiriendo al certificado, así que vamos a por el momento acá a 200 turnos. Gracias, comisario. No, por favor. Bueno, la palabra del comisario Ávila, quien es el encargado entonces de antecedentes, y lo que se va a tratar es de ver cómo pueden solucionar. Ahora el comisario dijo 50 y acá hay más de 50, pero bueno, de alguna o de otra manera me parece van a tratar de solucionar la situación hoy y bueno, pedir para los próximos días que si no tienen turno, no se vengan. Dijo. Bien, Fabián, mientras su camarógrafo muestra imágenes de la gente haciendo cola y usted va preguntando con turno, sin turno, Ángel Suárez tiene un aporte relacionado con el tema. Sí, Ángel. No creemos que sea esta semana, ojalá pueda ser esta semana, pero ya están trabajando. Primero hay que ver cuánta gente de antecedentes ya se ha recuperado, porque hay mucha gente con COVID. Sí. Ese es uno de los problemas. Esto de ir sin turno va a ser complicado, porque no hay capacidad humana para atender hasta la noche, porque si atendemos a 200, vamos a tratar la noche. ¿Cuál es la novedad? Que tal vez la semana que viene, por eso ojalá pueda ser, aunque sea un día esta semana, pero sí la semana que viene, ya con personal disponible, que aparezcan otra vez los móviles de antecedente los días martes y jueves. Están analizando ver la posibilidad de adelantar la salida, porque ahora no se podía hacer por el tema de la pandemia, de que la próxima semana, entre martes y jueves, pudieran volver a salir los móviles de la policía de antecedentes penales a lugares espaciados para darle la posibilidad a la gente, que más gente en la provincia de Tucumán pueda conseguir los certificados de buena conducta. Pero esto sería, por eso digo, ojalá que pudiera darse la experiencia el jueves, pero tiene que depender también de cuánta gente de antecedentes está disponible y que haya pasado el COVID. Esto sería para la próxima semana. Bien, ahí sigue el comisario Ávila, Fabián, porque todas las personas que necesitan el certificado de antecedentes personales, tanto desde el interior, desde las 93 comunas, los sí. municipios, todos tienen que venir a la capital a hacer los turnos, los trámites para antecedentes personales, Fabián. Te está escuchando el comisario, sí, ahí te responde. Sí, bueno. Sí, tendrían que venir toda lo que es la provincia, el ámbito provincial, acá a la jefatura de policía. Bien, comisario. Bueno, ha pasado toda la gente, comisario. Le hago una consulta. Sí, ya acabamos de hacer ingresar a todo. Sí, le decía, le hago una consulta. Teniendo en cuenta la cantidad de avances que hay en la tecnología, incluso acá en Tucumán se trabaja fuertemente con distintos software como para calzar el sistema de antecedentes. Por eso le preguntaba, ¿no se emiten los certificados de buena conducta, por ejemplo, en las unidades de orden público en el interior que dependan de cada una de las regionales?
No, porque nosotros tenemos un sistema que es único de acá, de jefatura. Lo que sí le puedo ir adelantando, que desde el Ministerio de la Jefatura de Policía estamos tratando de digitalizar esto para solucionar el problema al vecino. Perdón, ¿los antecedentes de las personas sigue estando en esas carpetas de papel o ya algo se ha informatizado? No, ya está informatizado, tenemos un sistema. Y bueno, el tema de papel nosotros lo necesitamos, eso sí o sí, por el legajo de cada persona. Bien. Esto que decía Ángel Rafael Suárez, usted tiene también la misma información, no se descarta que haya operativos durante los días hábiles para la emisión de los certificados de buena conducta. Sí, bueno, la idea es que sigamos saliendo porque hemos visto que se ha desconcentrado muchísima gente acá. Pero bueno, por el tema de esta de la pandemia no podemos salir en estos momentos. Bien. Una idea, no suya, digo, no lo quiero comprometer, comisario, pero una idea y una buena noticia para el personal policial. Una idea, de pronto me surge, ¿no? ¿Qué es el famoso adicional? Yo creo que no se tendría que descartar la posibilidad de una selección de empleados que le paguen el adicional, porque hoy no le están pagando, por ejemplo, adicional para ir a los espectáculos deportivos, que le paguen un adicional y vayan los fines de semana a hacer los antecedentes en el interior de la provincia. Le vendría bien a los policías como adicional y además acelerar el trámite para que le emitan el certificado de buena conducta y la gente no tenga que venir. Se imagina de Huacra, de Trancas, de Concepción, entonces le facilitan, le dan un adicional, trabajan el fin de semana y descomprimen. No sé, una idea, de pronto digo, no sé, eso ya depende de las autoridades. Tampoco me quiero transformar en ministro de Economía del ministro de Seguridad. Tiene que saber que esto es un tema muy delicado. Lo que es antecedentes personales no podemos tampoco, tenemos que preparar capacitar a muchos empleados para que salgan. No, los mismos, digo, los mismos empleados que trabajan en antecedentes personales, digo, los mismos empleados, por eso hablaba de adicional. Es la idea, desde la jefatura de policía estamos tratando de hacer punto fijo, digamos, en distintos municipios. Bien. Hoy, por ejemplo, hay 200 turnos, ¿no es así? Estamos dando 200 turnos por día, desde el día lunes al viernes. Pero todavía no han llegado a 200. ¿Cuánto habrán ingresado ya? ¿Cuánto habrán llegado a hacer? Es lo que le comentaba con su colega el día viernes. Con turno llegaron seguramente 10 y tenemos 100 sin turno. Así que en el día de la fecha seguramente vamos a tener unas 300 personas. Bien. Sí, Ángel. La pregunta es... Lo que le pedimos ya que estamos acá es decirle al vecino que no se vengan sin turno porque no vamos a atender. Hoy se hizo una excepción. Comisario, ¿cómo le va? Ángel Suárez le saluda. Buen día, ¿cómo está? La pregunta concreta. Buen día, Ángel. Es, ¿cómo le va? ¿Cuánto en porcentaje, pero no vamos a poner números porque va a ser difícil, cuánto en porcentaje hoy de gente, de los trabajadores de la policía de antecedentes penales está en condiciones de trabajar por el tema COVID? ¿Cuántos se han recuperado y cuántos todavía tienen en recuperación? Porque me decían que uno de los problemas era eso, ¿no? Antecedentes penales estaba lamentablemente con un alto número de infectados por COVID en los últimos tiempos. Sí, nosotros desde el comienzo de esto debe ser que tenemos un 40-50%, pero ya está en condiciones todo el personal para trabajar acá. O sea, ya están recuperados y no es descabellado lo que me informaban hace instante y que usted estaba corroborando, que no sé, esta semana medio complicada, pero que la próxima semana por lo menos dos veces a la semana podrían volver a salir los móviles para descomprimir la situación en la jefatura. Así es, no le puedo garantizar si la próxima semana, dos semanas, tres semanas. Eso ya, bueno, eso va a disponer el ministerio con la jefatura de policía. Para aclarar, porque no es un tema de usted, están informatizados, lo que faltaría es el trabajo y que no depende de la policía, sino de técnicos y de la gente responsable, es la conectividad de las comisarías o las jefaturas juntamente con antecedentes como para que se dé lo que le preguntaba Omar o lo que le consultaba Omar,
que la gente puede ir a su municipio, a su comuna, a buscar la información, a conectarse a través de las redes. Lo que falta es la conectividad, no la informatización que ya la tienen antecedentes penales. Sí, lo que nosotros vamos a hacer es que desde los municipios, de la punto fijo que diríamos, es que realicen el trámite y toda la información pase para acá. Y de acá saldrían los certificados ya firmados, todo. Muy bien. Ávila, no muchas... podemos tampoco, es un tema muy delicado lo que es. Sí, sí, lo entendemos. Comisario, bueno, sí, reiteramos, hoy la excepción, mañana la norma. Sí, por favor, le pedimos a los vecinos que no se vengan sin turno. Como puede ver, siguen llegando. Bueno, lamentablemente ya a esta gente ya le vamos a decir que no podemos atender. Bien, sé que va a ser una jornada movida, así que lo dejamos.